El análisis que hago ahora en caliente, y el segundo con mucho coraje logramos emparejarlo, pero ellos aprovecharon el mejor momento de ellos, coincidió justo con el gol, y después no tuvimos claridad para terminar de redondear situaciones que nos lleven a empatar el partido. Sí, hubo mucho coraje, sobre todo cuando quedamos con 10, sin claridad, como les digo recién, pero con mucha actitud, lo metimos en el área de ellos, en el campo de ellos, a un equipo que es muy difícil sacarle la pelota, pero en general no fue bueno el partido. Sí, puede ser, que me está costando encontrar al equipo, está clarísimo. Lo estamos buscando y más allá de por distintas situaciones de lesión y de expulsiones, como bien dijiste vos, también hay un análisis futbolístico que hay que hacer y lo estamos buscando el equipo. Sin duda, desde la actitud, desde el corazón, desde lo físico, el grupo deja todo. Después nos está costando encontrarle la vuelta a la parte futbolística, sobre todo en la parte final de la cancha. Pero bueno, seguiremos con esa búsqueda, seguimos confiando en el plantel, la autocrítica es general. Uno se equivoca también y es parte de este trabajo. De esta derrota, como le dije recién a los muchachos, también se aprende. Es un grupo muy joven, venimos un semestre extraordinario. No estamos mal en punto, sí estamos en deuda de lo futbolístico, pero seguiremos trabajando para buscar eso. No, con tranquilidad porque tampoco es una locura. Perdimos dos partidos, no hay que volverse loco. Ni éramos el Real Madrid antes, ni ahora somos un desastre. Esto es parte del fútbol, como lo decía recién, el crecimiento. Estamos en un momento de búsqueda, donde uno también tiene que tener la realidad de elegir la gente correcta y así vamos a seguir. Vamos a seguir trabajando de la misma manera y buscando lo mejor para el club. Acá, como digo, o como dije mil veces después de ganar, lo más importante es el proyecto del club. Está por arriba de cualquiera de los nombres y estamos en búsqueda de eso. Hay que encontrar primero el funcionamiento, encontrar el equipo y a partir de ahí ir creciendo, pero todo con tranquilidad y pensando bien.